La carne humana es una delicia. Tiene un sabor mucho mejor que el pescado o que la carne de cerdo. En estos términos se expresó el caníbal irlandés Alexander Pearse cuando en la mañana del 19 de julio de 1824 fue ajusticiado en la horca de la cárcel de Hobart Town. Su historia es tremenda. Por robar unos zapatos, fue condenado a permanecer en una prisión en la que sucumbió a la locura. Tras fugarse, él y sus compañeros llegaron a un árido paraje en el que no había animales para alimentarse. Y llegó el hambre. Y con ella, los instintos criminales. Un macabro instinto de supervivencia que empujó a aquel grupo de hombres a asesinarse y devorarse. Alexander Pearse sería el último superviviente, un caníbal que buscó la manera de empezar una nueva vida de forma anónima, un hombre que se vio traicionado por sus propias tendencias. Su posterior actividad delictiva le llegó a ser detenido e interrogado, saliendo a la luz la historia de su fuga y de sus singulares festines gastronómicos. La horca puso fin a la vida del conocido como caníbal irlandés, pero su existencia no ha caído en el olvido y ha sido rememorada en canciones y películas. Hoy, el expediente de Alexander Pearse, el caníbal irlandés. José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Buenas noches, Adolfo. Hoy nos espera una noche dura. Hoy vamos a hablar de un caníbal. Entiendo que convendría precisar algunas cosas al respecto. Puede parecer sorprendente a los oyentes que en algún punto del planeta el canibalismo no sea un delito. O más allá del hecho geográfico, hay atenuantes que hacen que el canibalismo no sea un delito. ¿Esto es así? Sí, en principio es así. Todo depende siempre de las circunstancias. Por ejemplo, recordemos la tragedia de los Andes, ¿no? Ese avión con deportistas uruguayos que se estrella en una zona montañosa y nevada y que poco tiempo después se empiezan a acusar el hambre. Al final tuvieron que dejar de lado los escrúpulos y comerse a sus compañeros muertos. Pero era una cuestión de supervivencia. Nadie mató a nadie. Déjame que voy a rebuscar aquí mi archivo en el ordenador. Tuve oportunidad hace ya tiempo de entrevistar a Roberto Canessa, uno de los supervivientes de ese accidente del que tú hablabas, deportista uruguayo, que se estrella en una zona montañosa, nevada, hoy médico afamado, que naturalmente hace giras por el mundo contando aquella experiencia. Yo tuve la oportunidad de encontrarlo en Barcelona. Déjame que recuerde un fragmento de aquella conversación donde narró precisamente su experiencia. Bueno, ese es un aspecto del comportamiento humano, porque yo era realmente como médico y tener en cuenta que tuvimos que desarrollar una sociedad, que yo la llamo la sociedad de la nieve, donde los recursos eran diferentes a los habituales, donde el dinero era papel, donde los muertos eran la fuente de comida, donde la montaña era la que regía nuestros destinos, donde la presencia de Dios era algo sublime, es decir, un montón de características del ser humano adaptado a una situación terrible que yo he visto después replicarse en otros grupos humanos en situación hipercrítica como la nuestra. Entonces, en esos momentos tenés un hambre tan grande que adentro tuyo tenés sensación de que tenés que comer algo. Y entonces dentro del grupo emergió la idea de varios, donde alguien dijo, bueno, me parece que me estoy volviendo loco porque pienso que voy a tener que usar a los muertos, donde alguien más dijo, bueno, si Jesucristo en la última cena dijo, tomad y comed, todos de él, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Y en lo personal pensé, bueno, glúcidos, prótidos, lípidos, es decir, el cuerpo de nuestros amigos tiene todas esas proteínas, tiene todas esas
fuentes de energía, y obviamente ellos no van a usar más su cuerpo. Creo que era un poco una época antes de los trasplantes, donde el que fallece es capaz de dar vida a los que quedan. Y por eso creo que si alguien, que si yo hubiera muerto en la cordillera, estaría más que orgulloso de que mi cuerpo muerto fuera parte del proyecto de vida de mis amigos. Estaría orgulloso de que mi cuerpo muerto sirviera para dar vida a mis amigos. Después de recordar este testimonio de Roberto Canessa, José Manuel, me comentabas hace un momento que todo depende, hablábamos de la relación entre canibalismo y delito, que todo depende de las circunstancias, ¿no? Efectivamente, todo depende de las circunstancias en este asunto del canibalismo. Por ejemplo, en la actualidad, todavía en algunas tribus sudamericanas, se consume, eso sí, de manera ritual, carne humana, o sea, carne que proviene de personas que han fallecido de manera natural. Esto nos puede parecer más o menos correcto, más o menos desagradable, pero no siempre es un delito, aunque eso también depende de las leyes, como tú bien decías, de cada país. El verdadero problema radica en que, en la mayor parte de los casos, el canibalismo va precedido del asesinato, o más bien al revés, el asesino, en una especie de arrebato de locura, devora a la víctima a la que ha asesinado, como si así, simbólicamente, la poseyera del todo. De una u otra manera, ahí sí que las leyes y las autoridades toman cartas en el asunto. La antropofagia como tal es un asunto, sin duda, con independencia de su legalidad o no, dependiendo de las circunstancias, un asunto tabú en nuestro país y en multitud de países del primer mundo, pero a lo largo de la historia se han dado casos muy singulares, como el de Alexander Pierce, un psicópata que se hizo adicto a la carne humana y que dejó una huella que aterró en su momento a la sociedad australiana. De los orígenes de Alexander Pierce, ¿qué se sabe? Sabemos que nació en Irlanda en el año 1790 y que, como buena parte de sus contemporáneos, pasó penalidades, o sea, la necesidad de conseguir dinero para alimentarse le empujó a la delincuencia. Digamos que su vida cambió por completo cuando robó unos zapatos en 1819 y el juez le condenó nada menos que a 7 años de encierro en una cárcel en Australia, una condena, sobra decirlo, completamente desproporcionada. Así fue como Alexander fue trasladado en un barco a la penitenciaría de la isla de Sara, al oeste de Tasmania. Era Australia, a principios del siglo XIX, una desierta colonia británica. Los colonos dedicaban el tiempo a construir y explorar el territorio. Pero eran pocos para tal hazaña, y las autoridades inglesas decidieron poner en práctica un plan que podíamos denominar muy singular. Trasladar al continente a montones de presos, daba igual el tipo de condena. La idea era hacer crecer la colonia. Esos delincuentes se enfrentaban en aquellas prisiones, también conocidas como puertas del infierno, a realizar trabajos forzados, principalmente cortando madera de los pinos del entorno, un material, por cierto, muy codiciado por las empresas navieras que andaban deseosas de construir buques de calidad. Pero las condiciones eran tan malas que muchos presos fallecían por la falta de alimentación o por las enfermedades. Los que sobrevivían, a veces, terminaban completamente traumatizados por la dura experiencia. ¿Se puede considerar dura, durísima, la experiencia de nuestro personaje de hoy, de Alexander Pierce? Evidentemente lo fue, no podía ser de otra manera. Incluso llegó a intentar fugarse en un par de ocasiones. Al ser apresado y como castigo, la emprendieron a latigazos con él. O sea, todas estas experiencias fueron mellando poco a poco su psicología, le fueron transformando en una persona de carácter agresivo. Eso se percibía en su mirada hostil, que reflejaba en aquel rostro avejentado lo que llevaba dentro. Bueno, sabemos que Alexander era un hombre de constitución fuerte, tenía 22 años por aquel entonces. Él decide arriesgarse una vez más y planeó una fuga. El día elegido fue el 20 de septiembre de 1822.
¿Qué ocurrió ese 20 de septiembre, José Manuel? Pues en esta ocasión la fuga estaba planeada no para él solo, sino para 8 presos que se unieron a una aventura, vamos a decir, incierta, pero que podía, con un poquito de suerte, alejarlos de aquel infierno. Sus nombres eran los siguientes, tengo aquí el listado: nuestro ya conocido Alexander Pierce, Alexander Dalton, Thomas Bodenham, William Kennerly, Matthew Travers, Bro Edwards, Robert Grenil y John Mather. Ellos contaban a su favor con la vigilancia un tanto relajada, ¿no?, de unos guardianes que estaban cansados y totalmente abatidos por el calor. De ese modo, lograron robar un bote y, junto con unas provisiones suficientes para alimentarse durante una semana, se internaron en el mar, con la intención de llegar a algún lugar lejano en el que nadie los conociera y así poder empezar una vida desde cero. Pero la mala suerte se cebó con el grupo de presos y la barca, de muy mala calidad, se hundió horas después. En mitad del agua hicieron un tremendo esfuerzo para nadar hasta una zona de costa que desconocían por completo. La situación de los 8 personajes era muy delicada. No sabían dónde estaban y desconocían que el lugar habitado más cercano estaba casi a 300 kilómetros tierra adentro. Con nerviosismo al principio o con desesperación al final, los prófugos recorrieron grandes distancias sin lograr encontrar un punto de referencia o una señal de vida humana. Pero pronto llegaría lo peor. Los víveres se acabaron y no tendrían nada que echarse a la boca. Solo quedaba un manjar a la vista: la propia carne humana de los 8 individuos. Algunos de ellos ya desearon para sus adentros que uno de ellos muriera para poderse alimentar con sus restos. Ante tanto escenario hostil y con esos pensamientos que empiezan ya a fraguar en la cabeza de más de uno, ¿cómo se las apañaron para mantenerse vivos en este infierno? Yo creo que lo preocupante fue que el hambre no solo empezó a debilitar al grupo, que iba vagando errante de un lugar a otro, sino que también minó el carácter de sus integrantes. Nadie moría y, claro, comenzaron las intrigas entre algunos de ellos. Robert Grenil, uno de los más fieros presos de ese grupo, comentó en secreto con 2 de sus compañeros que Alexander Dalton, en cierta ocasión en la cárcel, había actuado como un chivato, algo muy mal visto en aquellos ambientes. Dalton se convertía de ese modo, a partir de ese momento, en el primer candidato a ser asesinado y devorado. El caso es que una noche, sin que la víctima se diera cuenta, fue golpeada con una robusta hacha empuñada por Robert y el golpe en la cabeza lo dejó muerto al instante. Grenil, mientras tanto, se frotó las manos. ¿Porque realmente se comieron a este primer compañero muerto? Sí, esa noche solo cenaron, eso sí, Robert y Alexander, ante la mirada de espanto del resto. Primeramente le extrajeron al muerto toda la sangre del cuerpo para después calentar al fuego el corazón y el hígado. Algunos de los presentes vomitaron ante la espantosa escena, aunque a la vez entendía que finalmente tendrían que imitarles, ya que el hambre estaba alcanzando ya para ellos cotas excesivas. Pero había algo más, una idea que flotaba sobre todos. El cuerpo de Dalton no iba a durar para siempre. En pocos días se lo habrían comido, se consumiría, y las miradas asesinas se posarían sobre otra víctima, con lo cual el miedo y el recelo fue apoderándose de los 7 supervivientes. Claro, ese miedo se apoderó sobre todo de 2 de ellos, Brown y Kennerly, que no querían verse en la piel de la anterior víctima, a quien habían asesinado y de quien se estaban nutriendo, y decidieron separarse del grupo y huir antes de que les tocara el turno. ¿Y qué pasó? Bueno, quizá ese fue un error para ellos, porque el resto salió a la caza de aquel dúo de desertores. No querían que tuvieran contacto con nadie a quien pudieran contar los secretos de la banda. Pero la delantera que habían tomado era demasiado grande como para poder alcanzarlos y los dejaron ir. En todo caso, Brown y Kennerly terminaron muriendo de cansancio y de inanición nada más alcanzar una pequeña población lejana. Vale, pues de 8 ya tenemos a 1 asesinado y devorado. 2 que se escapan, desaparecen y mueren
de cansancio, de inanición, sus cuerpos aparecerían posteriormente. Nos quedan cinco. ¿Qué ocurrió con los cinco supervivientes del grupo original? Pues un caos. Todo fue absolutamente caótico a partir de ese momento. Fíjate qué escena más terrible. En un momento determinado, tenemos una fecha concreta, el 15 de octubre de 1882, Grenil tomó su hacha, agarró ese hacha fuertemente y delante de sus compañeros, sin mediar palabra, decapitó a Lodón. Los demás no resistieron, más bien al contrario, se abalanzaron sobre la víctima para devorarla cruda. En el grupo imperaba el afán por sobrevivir. Aquel nuevo festín les dio a esos cuatro supervivientes restantes las fuerzas necesarias para salir del paso, aunque solo fuera por unos días. De esa manera pudieron continuar sus pasos a la búsqueda de algún lugar habitado, o al menos algún enclave en el que pudieran alimentarse. Pero, como era de esperar, el hambre regresó antes de tiempo. De los cuatro presos, tres de ellos, Travers, Pierce y Grenil, parecían tener una gran complicidad, y fue de ese trío de prófugos quedaba solamente John Mather, un hombre que llevaba todas las de perder. Como en el caso anterior, Grenil aprovechó un descuido para sacudirle con el hacha, pero un giro de cabeza en el último momento terminó causándole una fuerte lesión, pero no la muerte. En el expediente del personaje del que hablamos hoy, me llama la atención que con este, al que le dan un golpe de hacha y no lo matan porque coinciden en ese momento con un movimiento, hay una conversación con él previa, a sabiendas, uno, que iban a acabar con su vida, y a sabiendas el otro, que iban a acabar con su vida, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Bueno, fue una conversación creo que bastante surrealista, ¿no? Aquella misma noche le explicaron, se sentaron todos alrededor de él y le explicaron que las heridas eran tan graves que al final terminaría muriendo y que le sería mucho más leve dejarse matar y acabar así con su sufrimiento, sirviendo de paso de comida a los demás. Parece que la nueva víctima entró en razón y únicamente pidió poder orar antes de enfrentarse a su final. El caso es que tras rezar se dejó decapitar. Durante su futura confesión, Alexander Pierce contó aquella escena de la siguiente manera. Le dijimos a Mather que le daríamos media hora para rezar por su alma, cosa que aceptó. Luego me dio el libro de plegarias y bajó la cabeza. Entonces Grenil empuñó el hacha y lo mató. Pero la siguiente historia, tenebrosa, es incluso más sorprendente. Travers fue picado por una serpiente venenosa, su pierna quedó hinchada como un tronco y tuvo que ser trasladado de un lugar a otro por sus propios compañeros. Travers, sabiendo que terminaría sucumbiendo a la picadura, pidió directamente a sus compañeros que lo mataran, que se lo comieran. Aunque en un primer momento estos se resistieron, los dos futuros supervivientes le dieron las gracias y lo decapitaron mientras dormía. De aquel grupo de ocho presos solo quedaban ahora dos. Y ambos con los bolsillos llenos de carne seca. Siguieron la incansable búsqueda de la civilización hasta que llegó el momento en el que de nuevo llegó el hambre. Solo quedaban dos y por tanto uno debía morir. ¿Cuál era el más fuerte? ¿El más rápido o el más hábil a la hora de atacar al compañero? A partir de ahí supongo que la relación sería entre uno y otro absolutamente insoportable, ¿no? Evidentemente, ambos sabían que cualquier descuido iba a suponer la muerte y por eso se vigilaban mutuamente con total descaro. Durante más de una semana la situación se sucedió de manera insoportable hasta que finalmente Grenil, el hombre del hacha asesina, no pudo resistirlo y se quedó dormido. ¿Qué hizo nuestro protagonista, Alexander Pierce? Bueno, a Alexander le faltó tiempo para apoderarse del hacha y para golpear con ella la cabeza de su ahora contrincante. El festín fue tremendo, imagínate, un cuerpo entero para alguien tan hambriento como él. El caso es que después de comer lo suficiente y de descansar durante un par de días, secó una pierna y un brazo de Grenil y con las dos extremidades a cuesta siguió su camino. Pocos días después se topó con una persona, la primera, desde que se fugan de la prisión, era un pastor que a su vez había estado preso tiempo atrás, por lo que ayudó a Alexander a recuperarse en su cabaña comiendo esta vez alimentos que eran de origen animal o de origen
origen vegetal. Ya puesto al día, perfectamente recuperado, Alexander se desplazó a la cercana población con la idea de empezar una nueva vida, ¿no? Pasando totalmente desapercibido. Pero esa idea de empezar de cero se vio frustrada precisamente por las inclinaciones delictivas del propio Pierce. Empieza a robar en granjas, lo que produce una pronta detención un par de meses después. Bueno, es curioso que durante el interrogatorio, como consecuencia de esta detención de la que hablaba Frías, confesó todo lo que había pasado, su actividad criminal y su actividad caníbal. Y sin embargo, por lo descabellado, por lo esperpéntico de la historia, en ese momento nadie le creyó. ¿Qué pasó entonces, José Manuel? Pues decidieron trasladarlo en aquel año 1823 a la penitenciaría de la que unos meses atrás se había fugado. Allí sí que creyeron en sus palabras, sobre todo cuando descubrieron entre sus ropajes los fragmentos de carne seca de su última víctima. Tras este descubrimiento y su pertinente investigación, Alexander Pierce, el caníbal irlandés, fue condenado a muerte. Su ajusticiamiento se produjo el 19 de julio de 1824 sobre un patíbulo, o sea, la horca sesgó la vida de un personaje cuyas circunstancias la habían empujado a la psicopatía. Bueno, sobre este personaje hay sin duda rastro en el mundo de la literatura, en el mundo de la música. Por ejemplo, en este último, en el mundo de la música, ¿qué, en fin, relatos se han contado en torno a la vida de Alexander Pierce? Pues por ejemplo, por una parte podríamos resaltar al grupo de rock australiano Within Parties Anything, cuyo tema A Tale The One Believe recrea la vida del famoso caníbal. Creo que tenemos por ahí la canción. Si estábamos nerviosos, te diré que eso es un hecho. Usted debe haber visto al bastardo que llevaba el hacha. Él era un hombre enfermo que tenía asesinato en su corazón. Hay más grupos australianos que han puesto música a la historia de nuestro expediente de hoy, ¿no? Sí, también hay un grupo australiano llamado The Drones que grabaron un tema con palabras de Alexander Pierce. Y fuera de la música, en el terreno de la literatura, también podemos encontrar testimonio de la vida de este personaje. También hay algunos elementos curiosos entrando en el terreno tan apasionante de la literatura. Por ejemplo, la novela For the There Os Is Natural Life, del escritor Marcus Clark, que vio la luz en 1874, cuenta las andanzas del antropófago. En un primer momento apareció por capítulos en el diario de Australia entre 1870 y 1872. Y el cine también se ha hecho eco de la figura de Pierce. Existe una película del año 2008 titulada La última confesión de Alexander Pierce, que en algunos países se le cambió el título por el de Confesiones de un caníbal convicto. Siguiendo en este terreno, en ese año vio la luz Dying Breed, una película que propone la existencia de descendientes de Alexander Pierce. Y el último ejemplo es el de la película Tierra de Van Diemen, que se publicó en 2009 también en los cines de Australia. Caramba, pues sí que ha dado de sí la historia de Alexander. Bueno, puesta sobre la mesa la historia de nuestro expediente de hoy, el expediente de Alexander Pierce, queremos conocer algo más sobre el canibalismo y la antropofagia, y lo hacemos de la mano de un experto, de Manuel Moros, es autor del libro Historia Natural del Canibalismo, de la editorial Nautilus. Manuel Moros, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Manuel, supongo que no se pueden meter en el mismo saco a todos los tipos de canibalismo que han coexistido a lo largo de la historia. Pero, ¿cuáles serían las diferencias entre unos y otros? Porque, en fin, la similitud es, al final, consumo de carne humana. ¿Hay diferencias? Bueno, hay muchas diferencias y como bien has dicho, es muy importante comprender que el canibalismo no es un fenómeno unitario. Y es que en diferentes épocas y diferentes sociedades ha tenido muchos significados, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi libro consideré diferentes tipos de canibalismo, como sería, por ejemplo, canibalismo prehistórico, cuando el ser humano hace cientos de miles de años no tenía conciencia de su propia especie, pues devoraba a los miembros de otras tribus como si fuera una especie animal mal, ¿no?, como una fuente de carne. Luego sería el canibalismo guerrero, por ejemplo, que ejercía muchas tribus contra sus enemigos, que es un deseo de la máxima forma de humillar al enemigo, ¿no? O sea, tratándolo como si fuera simplemente comida, ¿no? También una forma de meter terror entre esas tribus. Luego estaría el canibalismo ritual, que formaría parte de las ofrendas a los dioses, del culto a los muertos, de ceremoniales destinados a cualquiera
adquirir, por ejemplo, las propiedades vitales de las víctimas, son esos sobrenaturales, el canibalismo patológico, que es el realmente el que más insulta nuestra sensibilidad, ¿no? Pues sería el que llevarían a cabo los psico-killers, que igualmente en un deseo de humillar a sus víctimas, no solo las torturarían, las matarían, las violarían, sino que también llegarían a consumir su propia carne. Y luego el canibalismo de supervivencia, pues bueno, es, yo digo que realmente es la única forma de canibalismo en que se puede eludir el estricto tabú moral que ha creado la sociedad occidental contra consumir carne y un semejante. En el caso de Alexander Pierce, Manuel, estaríamos hablando, por lo tanto, de canibalismo de supervivencia. ¿Qué características presenta este tipo de canibalismo? Bueno, canibalismo de supervivencia cambia el escenario, ¿no? Pero el drama siempre es el mismo. Pues sería unos seres humanos aislados en un lugar donde no tuvieran acceso a ningún tipo de producto alimenticio, ¿no? El drama y los actores varían, pero el escenario varía, pero el drama siempre es el mismo. Pues podría ser pues un grupo de personas aislados de una región remota, una ciudad sitiada, privada de todo posibilidad de abastecimiento, o unos náufragos perdidos a la deriva en la necesidad humana, ¿no? Y el drama siempre es el mismo, o sea, el hombre con todos los elementos, el hambre y la sed, nada que comer salvo carne humana, nada que beber salvo sangre humana, y el deseo de seguir viviendo. Sí, un ejemplo también fue aquel accidente de los Andes, con el equipo de rugby, ¿no? Oye, ¿tú has conocido algunos casos que yo creo que son muy interesantes, este tipo de canibalismo, el de supervivencia, y algunos de ellos están presentes precisamente en tu libro, en Historia Natural del Canibalismo? ¿Cuál de ellos te ha sorprendido más? Bueno, a mí el que realmente me sigue asqueando, por decirlo de alguna manera, sería el asedio que llevó a cabo el ejército nazi de la ciudad de Leningrado, ¿no? Empezó en septiembre del 41 y el deseo de Hitler realmente era acabar con aquella ciudad, ¿no? Por el significado que tenía, ¿no? De, para él, ¿no? Había sido la antigua capital de Moscú. Bueno, entonces, la cuestión es que sitiaron la ciudad durante 900 días, ¿no? Entonces, ahí se comieron todos los habitantes, eran millones de personas que de la noche a la mañana se vieron sin posibilidad de comer. Entonces, se comieron todos los animales, los pájaros, las palomas. Se comieron el papel de las paredes, los lomos de los libros, hicieron comida de todo y al final recurrieron al canibalismo. Y bueno, hay escenas espantosas de las plazas de los mercados vendiendo carne humana, ¿no? De gente que tenía que llegar a vender a sus propios hijos para conseguir algo de comer a cambio de su carne, de auténticas asaltos a los soldados que había de frente que estaban mejor alimentados. Entonces, para mí representa el caso más impresión me produce de lo que se conoce como canibalismo de supervivencia, claro. Uh-huh. Manuel, una pregunta. Si te vieras envuelto en una coyuntura que tendrías que optar entre comer carne humana o perecer o morir, ¿tú tendrías alguna duda? Mira, cuando se llega a este momento, yo pienso que el otro día oí una frase muy bonita que era que el ser humano había salido de la selva, pero que la selva no había salido del ser humano. Y yo creo que en esa tesitura, lo que podemos pensar que nos ha sido seres humanos, ¿no? Que sería nuestra moral y nuestra ética que harían nublados. Yo digo que el hambre es un enemigo muy cruel y que en esas circunstancias, cuando el estómago habla, la moral calla. Yo creo que es una cosa que no quiero ni planteármela, ¿no? Pero pienso que llegada a esa situación, pienso que todos haríamos lo mismo. Manuel Moros, autor del libro Historia Natural del Canibalismo, de la editorial Nautilus. Gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Todavía me queda una curiosidad. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. ¿Cómo olvidar el silencio de los corderos
y Aníbal Lecter, ¿no? ¿Se sabe de algún cocinero caníbal? Sí, se sabe. De hecho, fue condenado a cadena perpetua por matar a su novio y cocinar uno de sus muslos con aceite de oliva y aliño de hierbas. Manda pantalones. Hablamos de Anthony Morley, un chef británico. Tenía que ser chef para hacer algo así. Homosexual, que tras cocinar aquella pierna, se la comió sobre la mesa con la mayor tranquilidad del mundo. Fue condenado, como no podía ser menos, a cadena perpetua. Pero hay incluso quien se come a su pareja o quienes se comen a sus parejas. Ese fue el caso del británico Karel Darrell, que mató a su mujer con un mazo, cortó el cuerpo en pedazos y se la comió en varios trozos, ¿no? Como no era de mucho comer, el resto lo metió en el saco de la basura. Y hay todavía caníbales que son más exigentes. Robert Mousley, también británico, pues bien, este hombre fue internado en un hospital psiquiátrico por asesinar a 4 personas y allí mismo, en el centro sanitario, logró acceder al mortuorio y se comió un cerebro. Ahí al menos la víctima ya estaba muerta. Oye, eso de comer solo el cerebro es como dar una vuelta de tuerca todavía más al sadismo. ¿Es habitual que ocurran cosas así? Hombre, no sé si habitual, pero sí ha ocurrido algún que otro caso. Por ejemplo, tenemos el de Peter Bryan, enfermo de esquizofrenia paranoide, que en 2004 mató a un amigo y se comió también su cerebro. Pero no así por las buenas, ¿eh? Antes lo cocinó en una sartén. Pero no todos son tan violentos. Existe un caso muy singular, el de Armin Meiwes, un alemán que publicaba anuncios en los que solicitaba a personas directamente para matarlas y comérselas. O sea, él no ocultaba sus intenciones. Pues asombrosamente se presentó una víctima dispuesta a ser comida, el ingeniero Armando Brandes. Armin lo descuartizó y lo guardó en el congelador para comérselo poco a poco. Cuando fue detenido, de hecho, se había zampado casi 30 kilos de carne, todo un gourmet. Bueno, dejamos aquí esta o este desagradable espectáculo y dejamos también la existencia terrible de Alexander Pierce. Si tienes curiosidad por el personaje y visitas alguna vez Filadelfia en Estados Unidos, acércate a la Academia de Ciencias Naturales. En su interior se conserva la cabeza de este siniestro caníbal.